el amor del Padre elige de entre su pueblo a algunos hombres para que a través de sus palabras y acciones lo hagan presente a Él en medio del mundo. En esta noche, como comunidad parroquial, el Espíritu Santo, queremos dar gracias a Dios por haber elegido al Padre Luis Mario Larenas Cruz. Hace 20 años sus manos fueron consagradas, manos que nos bendicen, manos que consagran y nos permiten el milagro de la Eucaristía, manos que nos consuelan y que nos abrazan y manos que nos conducen a la casa del Padre. Nuestra oración le ayudará a renovar su consagración y fidelidad a Dios por entero, para nuestro servicio y el bien de toda la Iglesia. Recibamos a nuestro párroco y a los concelebrantes. Cantemos con gozo. Noches para todos. Qué alegría poder compartir con cada uno de ustedes este aniversario sacerdotal, 26 años en el que el Señor a través del obispo consagró mis manos para presidir al pueblo de Dios. Muchas gracias por venir a los que vienen de San Pedro, de Río Frío, de la parroquia de San Bartolomé, de Fátima y de otros lugares, de Andalucía obviamente, y a cada uno de ustedes, los de la parroquia del Espíritu Santo. Muchas gracias al padre Ordulfo Rosero, párroco de San Martín, al padre Michael Steven, párroco de Santiago Apóstol, y al señor diácono Ramón Mejía. A todos los invito a que celebremos con gozo en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, al comenzar esta celebración, reconocemos humildemente nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Padre Santo, que sin merecerlo me llamaste a participar del sacerdocio eterno de Cristo y a dedicarme al servicio de tu Iglesia, haz que anuncie con valor y humildad el Evangelio y que consiga ser un fiel dispensador de tus misterios. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Sentémonos. Tu santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré. Tu santa palabra, Señor, del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, lleno del Espíritu Santo, Pedro dijo: jefes del pueblo y ancianos, porque le hemos hecho un favor a un enfermo, nos interrogan ustedes hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre. Quede bien claro a todos ustedes y a Israel que ha sido en nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien todos ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por este nombre se presenta este sano ante ustedes. Es la piedra que desecharon ustedes los arquitectos y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre que el que debemos salvarnos. Palabra de Dios. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular.
Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los jefes. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Bendito el que viene en nombre del Señor. Los bendecimos desde la casa del Señor. Tú eres mi Dios, te doy gracias. Dios mío, yo te exalto. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, miren qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Palabra de Dios. Tengo un hogar allá en el cielo. Yo tengo un hogar allá en el cielo, donde mi Jesús me lo va a preparar. Donde mi Jesús me lo va a preparar. Por eso yo canto gloria, aleluya. Por eso yo canto gloria, aleluya, mi Salvador. Por eso yo canto gloria, aleluya. Por eso yo canto gloria, aleluya, mi Salvador. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir el lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo las roba y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco a las mías, y las mías me conocen, igual que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla.
Este mandato he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Buenas tardes, querida comunidad. Padre Luis Mario, Mario Ordulfo, señor diácono y demás ministros que apoyan esta celebración. Padre Luis Mario me ha pedido el favor de que predique hoy en su aniversario sacerdotal. Y no es nada fácil, más cuando han pasado tantos años de ministerio y uno sabe que la sabiduría de Dios está en la persona de este ministro consagrado. Pero quiero iniciar esta predicación recordando una frase o una expresión de doña Eulalia. Cuando recién lo conocí, y luego, durante mucho tiempo, incluso ahora último en San Bartolomé, antes de que estuviera un poco más mediada por la enfermedad, cuando nos insistía en el respeto al sacerdote, en el respeto a la persona consagrada, en algo tan sencillo, pero tan significativo. Ella insistía, no le digan Mario, o Luis Mario, o Don Luis Mario, sino Padre Luis Mario. Incluso a nosotros, siendo sacerdotes, nos recordaba cuando uno decía Luis Mario, Padre Luis Mario. Y quiero iniciar la predicación desde ahí, porque en las comunidades y en nosotros, a veces nos relajamos y comenzamos a perder el respeto y la dignidad por lo que es la persona. Y yo pensaba en eso. Doña Eulalia nunca perdió ese respeto. Y decía, solamente yo le puedo decir Mario, porque yo soy la mamá. Lo demás, Padre Luis Mario. Y luego otros dirán, pastor. Pero es el respeto que se le debe dar a una persona con sus aciertos y desaciertos. Por eso, cuando la primera lectura nos habla de cómo le hacen esta reclamación, porque el Espíritu de Dios está haciendo la obra, yo siento que durante estos 26 años el Espíritu de Dios ha estado haciendo la obra, en primer lugar, sobre este hombre. Segundo lugar, sobre este hijo, hermano y luego sacerdote consagrado. Ha hecho la obra de Dios. Y la prueba de que ha hecho la obra de Dios según el Espíritu es que yo volteo a mirar aquí y veo algunos de Fátima, algunos de San Bartolomé, algunas de Río Frío y la misma comunidad parroquial del Espíritu Santo, que lo están conociendo y acogiendo como pastor. Es la donación de sí mismo que él ha hecho libremente para entregarse al ministerio sacerdotal en Dios. Dice la lectura que la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular, es el Señor que lo ha hecho. Y podría llegarse a pensar que su opción pudo dejar muchas cosas atrás que pudieron también ser muy buenas, pero en la opción de la respuesta al llamado que Dios le ha hecho al Padre Luis Mario, él ha sido esa piedra angular, esa piedra que ha sostenido la estructura de un pueblo de Dios que se llama Iglesia en las comunidades donde le han puesto, haciéndolo con cariño, con respeto, con responsabilidad.
Y lo ha hecho por una sola condición, que es que Dios le llamó por amor. Ese amor de lo que nos hablaba la segunda lectura. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. Y en ese amor, en cada celebración, se esfuerza en la predicación en mostrar el rostro del Padre, la obra de Dios, para que nosotros, quienes lo escuchamos en muchas ocasiones, podamos contemplar de tal manera que Dios está en él. El Espíritu de Dios está en él. Y yo creo, Padre Luis Mario, que en ese recorrido de 26 años, usted lo ha experimentado de primera mano. Cierto, en algunos momentos de lucha, en otros de interrogantes, en otros de alegría, pero sobre todo, respondiendo siempre, no a las circunstancias, no a lo que ofrece el mundo, sino una respuesta a Dios que le ha amado profundamente y le sigue amando. Y cuando uno ya lleva 26 años de ministerio, pues obviamente para las comunidades no solamente es el Padre Luis Mario o el sacerdote, es el pastor. Y el pastor va teniendo un perfil, y ese perfil se va acomodando y se va mostrando de tal manera que las comunidades comienzan a querer, a amar y a respetar al pastor como es, no queriendo que el pastor se amolde a ellas, sino siendo conscientes que el pastor es el que Dios ha puesto para moldear las comunidades. Y escuchábamos en el Evangelio que Jesús nos dice: yo soy el buen pastor. Y podríamos preguntarnos, en referencia al Padre Luis Mario, ¿es un buen pastor? ¿Ha sido un buen pastor? Y el buen pastor, en primer lugar, da la vida por las ovejas. Y dar la vida por las ovejas implica preparar la homilía, implica estar cercano en las comunidades, implica tener una palabra de aliento en un momento de dificultad, implica ser familiar, implica estar en todo lo que la parroquia corresponde, tanto administrativamente como espiritualmente o pastoralmente. Un buen pastor comienza a dar la vida cuando se da cuenta que su tiempo no es su tiempo, es el tiempo de Dios. Que sus fuerzas no son sus fuerzas, es la fuerza de Dios. Que su entrega no es su entrega, es la entrega a Dios por la salvación de una humanidad, en este caso, de una comunidad concreta, hoy el Espíritu Santo. Y yo creo que si miramos esas condiciones, sin necesidad de que Él responda, nosotros desde allá, en nuestro interior, los que lo conocen, los que lo van conociendo, pueden decir que es un buen pastor, porque está dando constantemente la vida por las ovejas. Un buen pastor se preocupa por los detalles más mínimos. Voy a ponerles un ejemplo sencillo. Cuando yo lo veo a veces observando si las flores quedaron bien puestas, que el mantel no haya quedado torcido. Y alguno diría, eso lo debe hacer de otra persona. Pero eso lo hace un buen pastor, que está pendiente de que todo lo que está en su rebaño esté de la mejor forma, para poder recibir su comunidad y poder darles la palabra de vida, que es la liturgia de la palabra y el banquete de la fracción del pan. Pero además el Evangelio nos dice, el buen pastor no es asalariado, no es dueño de las ovejas, diríamos hoy en día, no es aprovechado, no es ladrón, no es bandido, no está por la paga, por el estipendio, está por la comunidad. Y yo creo que en eso también podemos decir que en estos 26 años, cada día se ha ido configurando mucho más con Cristo. Y en esa configuración con Cristo ha dado el paso
porque no es asalariado, porque no viene a aprovecharse de una comunidad parroquial. No es un bandido, porque no quiere coger las ovejas para sí, para sus propios intereses. Es un pastor que administra rectamente los bienes parroquiales, que acoge a sus ovejas no para exprimirlas, sino para darles su amor y la palabra de Dios en el reino de los cielos. Por lo tanto, Padre Luis Mario también es un buen pastor en ese sentido, porque ha sabido cada día canalizar más y más cuál es su rol dentro de la comunidad, por qué es cabeza dentro de esa parroquia y qué tiene que hacer y cómo debe responder. Pero además nos dice otra característica: el buen pastor conoce las ovejas y ellas lo conocen a él, y lo conocen por el nombre, y él las conoce también por su nombre. ¿Y cómo comenzamos a conocer las ovejas? Y yo he descubierto en el Padre Luis Mario en algo sencillo. Cuando los domingos está en la puerta, o como ahorita, saludando, diciendo bienvenidos a la misa, o cómo está hija, cómo está hijo, ahí comienza a conocer las ovejas. Primero, porque aparece un registro fotográfico en la mente. Segundo, porque muchos aprovechan para presentarse o para comentarle alguna situación. Y tercero, porque comienza a personarse de su comunidad parroquial, aunque en su corazón tenga un pedacito de las otras comunidades, pero comienza a personarse de esa comunidad parroquial que el Señor en amor y en gracia le ha regalado en este tiempo. Y la otra oportunidad es en el despacho, cuando atiende a una pareja, cuando alguien va a preguntarle algo, en el sacramento de la confesión, ahí también está conociendo a sus ovejas. Y conocer sus ovejas no es dejarlas flacas, sino engordarlas de la gracia de Dios, robustecerlas del Espíritu Santo, para que esas ovejas estén en un solo redil, en el redil de Dios. Por lo tanto, el Padre Luis Mario escuchó en algún momento la voz de Dios a través de un pastor. Fue acompañado también durante su proceso por un pastor. Y hoy, cuando él es pastor de una comunidad, hace lo mismo para otros, para que otros tengan vida. Y al final nos dice el Señor: por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida y puedo recobrarla. Pues el Padre Luis Mario en cada celebración está entregando su vida a Dios en el sacrificio de la Eucaristía. Y en cada celebración, seguramente, aunque no lo diga abiertamente, está orando por cada uno de sus fieles, de sus ovejas, para que ellos no se aparten de su redil. Por lo tanto, que esos 26 años de ministerio sacerdotal sean para usted, en primer lugar, el recordar lo que usted me decía en la misa en días pasados: el amor primero, el momento de la ordenación. Recordar cómo Dios le ha elegido, cómo Dios al escogerle lo ha hecho un pastor, y no un pastor cualquiera, pastor de la Iglesia de Dios, para una comunidad que está necesitada de Dios. ¿Qué le quedaría? Acompañar esta comunidad parroquial del Espíritu Santo, que hoy están aquí con alegría. Acompañarles y darles la oportunidad también de conocerlos más, y de ellos de conocerle más a usted, pero a su vez ir explorando las capacidades y talentos que cada uno tiene, para que esta comunidad sea llena y rica
de diversidad de dones y de ministerios. Y puedan ustedes decir, estoy en el templo del Espíritu Santo, donde Dios tiene todos sus dones para mi comunidad y para mí. ¿Y qué le queda a la comunidad parroquial hoy cuando celebran este aniversario sacerdotal? Orar por él, apoyarlo, no olvidarse que aunque es sacerdote, es hombre, hay humanidad y a veces uno puede equivocarse, pero la misericordia de Dios es tanto para ustedes como para nosotros. Y sobre todo, escuchar la voz del pastor para responder de la mejor manera. Padre Luis Mario, mil y mil felicitaciones en este día tan especial, donde su querida mamá, a quien usted amó profundamente y sigue amando desde el cielo, está también en esta celebración, porque nosotros creemos que lo que se celebra en la tierra se celebra en el cielo, y desde allá, llena de gozo de Dios, seguirá intercediendo por ustedes, especialmente por usted, su sacerdote, su hijo, a quien también amaba. Que la Virgen María le acompañe y le conceda siempre la gracia de permanecer en él. Amén. Vamos a presentar nuestras oraciones. El padre Michael pues ha mencionado en la homilía varias veces a mi mamá. Obviamente yo sé que ya está aquí de una manera distinta. Mañana cumple 5 meses de haber sido llevada a la presencia de Dios. Y claro, muy presente también en esta Eucaristía. Vamos a unirnos a las peticiones que van a dirigir los niños y vamos a decir a cada una de ellas: buen pastor, escúchanos. Oramos por la Iglesia de Cristo, pueblo santo de Dios. Particularmente suplicamos por el Papa Francisco y por nuestro obispo José Roberto, para que, llenos de tu fortaleza y sabiduría, Señor, sean instrumentos eficaces de salvación en nuestra diócesis. Roguemos al Señor. Buen pastor, escúchanos. Oramos por nuestro párroco Luis Mario Larenas Cruz, al cual le has concedido 26 años de sacerdocio. Te rogamos por los años por venir, sean para él de una mayor fidelidad a ti, Padre, y que Cristo Salvador, sumo y eterno sacerdote, se haga presente entre sus feligreses, por medio de él. Roguemos al Señor. Buen pastor, escúchanos. Oramos por nuestros gobernantes de manera especial, por quien será elegido en nuestro país como presidente, para que cada uno de ellos sea atento a su servicio a los demás y no olvide nunca su lugar de administradores. Roguemos al Señor. Escúchanos. Oramos por todos los niños y jóvenes para que el Señor conceda más vocaciones sacerdotales y religiosas, de todo modo que la fe del pueblo se sostenga y se fortalezca. Roguemos al Señor. Oramos por nuestra comunidad parroquial, el Espíritu Santo, para que vivamos la propia fe de manera activa y responsable, mediante la
colaboración generosa, humilde y madura de nuestro párroco. Roguemos al Señor. Oramos por los difuntos que en vida recibieron el cuerpo de Cristo, para que mediante la intercesión de la bienaventurada Virgen María y de todos los santos, les concedas el perdón de los pecados y les permitas participar de la felicidad eterna. Roguemos al Señor. Toma, Señor, la oración que este tu pueblo te presenta a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor. Señor, tú eres el mismo de ayer, hoy, siempre, confiando en que el quehacer sacerdotal y misionero de nuestro párroco Luis Mario Larenas Cruz, quien participa en el sacerdocio eterno de Cristo, y en la certeza de que ya no lo llamas siervo, sino que le dices amigo. Te presentamos mediante estas ofrendas sus 26 años de sacerdocio. El pan y vino, especies en las cuales te harás presente por medio de las manos del Padre Luis Mario, instrumento de tu amor por nosotros. Al entregarlas, te ofrecemos nuestra propia fe y los gestos de servicio y misericordia que tanto nuestro párroco como el resto de la asamblea reunida, por amor a tu entrega, logremos hacer. Esta estola representa cada sacramento administrado en tantos años de sacerdocio, en los cuales el Padre Luis Mario ha velado por la adecuada preparación de los fieles, de modo que se haya derramado por su medio la acción redentora de Cristo. Como siempre, Señor, gracias por amarnos sin medida. Thank you.
Corren, hermanos, para que ese sacrificio mío, también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza para que aumentes en nosotros el espíritu de servicio y para que lleves propicio a la perfección lo que sin méritos propios me confiaste. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Creador del mundo y fuente de toda vida, porque no abandonas nunca la obra de tu sabiduría, sino que obras con tu providencia en medio de nosotros. Guiaste a tu pueblo Israel por el desierto, con mano poderosa acompañas a tu iglesia peregrina en el mundo, y con la fuerza constante del Espíritu Santo la conduces por el camino de la vida temporal hacia el gozo eterno de tu reino, por Cristo Señor nuestro. Por eso también nosotros, con los ángeles y los santos, cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, 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 digno de servir. Santo, 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 nuestro buen cabe. Santo, 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 fuente por venir. Porque mi Dios es santo, la piedra de su gloria es. Porque mi Dios es santo, la piedra de su gloria es. Pasará, mas sus palabras no pasarán, si no tierra pasará, mas sus palabras no pasarán, no, no, no pasará, no, 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 no pasará, bendito y que viene el nombre del Señor, la gloria de Jesucristo, el Hijo de David, osana. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con su discípulo, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. De
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz, a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado. Concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos con este mismo Espíritu a todos los que hemos sido invitados a tu mesa, para que todos nosotros, pueblo de Dios, con nuestros pastores, el Papa Francisco, nuestro obispo José Roberto, con los presbíteros y los diáconos, caminemos alegres en la esperanza y firmes en la fe, y comuniquemos al mundo el gozo del Evangelio. También acuérdate, Padre, de nuestros hermanos que se han muerto en la paz de Cristo, doña Eulalia, la señora madre, el padre Luis Mario, y de todos los demás difuntos, familiares, amigos, parientes y derechores, cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a plenitud de la vida y la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, en comunión con la Virgen María, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles y los mártires, y todos los santos. Te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos
la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Como hijos de Dios, desen fraternalmente el saludo de la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Como Padre espiritual, en Cristo nos bautiza para ser hijos de Dios. Perdona los pecados en la reconciliación y celebra el milagro de la Santa Comunión.
usted nos acompaña hasta el fin de esta vida. Es usted quien nos prepara a la eternidad con Dios. Su vida es un don, mi hermano, esencia es su vocación. Nos nutre su palabra, su mano nos conduce hasta la presencia de Dios. Hermano sacerdote, usted es un don de Dios. Hermano sacerdote, le hablo desde el corazón. Yo le prometo siempre hermandad y oración. Yo sé que usted padece soledad e incomprensión, y el enemigo ataca su preciosa vocación. No deje que este mundo contamine su visión. No deje que este mundo le distraiga del amor. Ahuyente la rutina de su santa Eucaristía y camine cada día siempre de la mano de María. Reavive su don, mi hermano, regrese al primer amor. Usted es otro Cristo, usted es el amor. Si usted está presente Dios. Reavive su don, mi hermano, reavive su vocación. Yo estoy para servirle, yo estoy para cuidarle, con oración y con mi atención. Hermano sacerdote, usted es un don de Dios. Dios todopoderoso y eterno, fuente y plenitud de todas las virtudes, concédeme
por la participación en este misterio, llevar a cabo lo que es recto y predicar la verdad, para que de palabra y de obra lleve a los fieles al conocimiento de tu gracia, por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a escuchar sentados unas palabras. Buenas noches, Padre Luis Mario Larena Cruz. La comunidad del Espíritu Santo, nos sentimos muy complacidos de tenerlo como pastor de este rebaño. Estamos complacidos de tenerlo y estamos agradecidos con Dios por haberle dado esta misión de ser nuestro pastor, nuestro guía, para que siembre en este su rebaño esa semilla de humanidad, sencillez y sobre todo ese gran regalo como es el don de la palabra, que a usted lo caracteriza y que le han acompañado durante estos 26 años de vida sacerdotal. Lo decía un hermanito nuestro, el sacerdocio es el poder y la autoridad eterna de Dios. En este momento solo queremos de parte de nosotros ponernos a la escucha. Recuerde que somos su nueva familia, su nuevo rebaño. Esta comunidad del Espíritu Santo le abre el corazón para seguir caminando y crea Padre Luis Mario Larena Cruz. No lo vamos a defraudar. La comunidad parroquial, la escuelita de la fe, la catequista presacramentales, la obra vocacional, las comunidades de San Lucas, San Marcos y San Mateo, lo seguiremos viendo como el pilar y soporte espiritual en nuestro caminar. Y sobre todo, en estos momentos que está viviendo nuestro país y el mundo entero, ante tanta carencia de valores en la humanidad, Padre Luis Mario Larena Cruz, otra vez mil gracias por esta vocación. Y solo nos queda orar para que nuestro Padre siempre nos llene de sabiduría y mucha virtud. Este pequeño reconocimiento que esta comunidad hoy, esta noche, aquí presente, le está demostrando fidelidad y complacencia. Padre Luis Mario Larena Cruz, esta noche, de nuevo, mil gracias por guiarnos y mostrar que para Dios es siempre lo mejor. Pues nuevamente agradecerles muchísimo a cada uno de ustedes su presencia. Vale muchísimo poder ver sus rostros, ver sus caras y sobre todo que Dios escuche sus ruegos y sus oraciones. Que todos ustedes estén aquí, en la presencia del Padre Ordurfo. Aquí hay como tres generaciones, ¿no? El Padre Ordurfo con 40 años de vida sacerdotal, el Padre Michael con 4. Y yo estoy en la mitad. Y Ramón con 11 de diácono. Muchísimas gracias. Como les decía, vale muchísimo ver a quienes vinieron de parroquias por donde yo he pasado, entre ellas la de San Pedro, la de Fátima, la de Santa María Magdalena, la de San Bartolomé, a los de mi familia y claro, a todos ustedes, a los equipos de Nuestra Señora. A cada uno de ustedes su presencia, su compañía, su oración. Valoro muchísimo esa presencia. Y hoy tiene un significado más grande todavía, porque pues hay una ausencia física en esta celebración. Ya ustedes saben, la ausencia física de mi madre, que hace un año estaba celebrando también ya en medio de su enfermedad mis 25 años, y es una ausencia física, pero yo sé que es una presencia espiritual, y por eso al verlos a ustedes, pues siento que
que aunque hay ese vacío, esa tristeza por esa ausencia física, el estar ustedes aquí, siento también su compañía, su afecto, su cariño y su amor. Muchísimas gracias y sigan, como dice el Papa Francisco, sigan orando por mí, por cada uno de los sacerdotes. Muchas gracias. Esperamos celebrar muchos aniversarios, ¿no? Por aquí. Esperamos celebrar muchos. Este es el primero aquí en el Espíritu Santo. Vamos a dar la bendición. Después de la bendición, como ya es habitual, le rendimos el homenaje a la Virgen. Y después del homenaje a la Virgen, les pido que se sienten 5 minuticos, que los grupos de la parroquia les van a compartir, ahí en su puesto, una torta. Así que yo sé que tienen de pronto afán de ir a ver la novela, de ir a empijamar al marido, de ir a ver el desafío, pero se quedan un ratico para que compartamos la torta y nos tomemos la foto de todos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden. La alegría del Señor puede ir en paz. Feliz noche para todos. La Virgen. Dios te salve.